Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de YouTube. Mi nombre es Omar Castañeda y el día de hoy traigo la continuación del video Las mejores extensiones 2016. Nuevamente quiero mencionarles que este video va enfocado a extensiones directamente para el navegador de Google Chrome, pero muchas de estas pueden estar disponibles en la tienda de extensiones de cualquier otro navegador que tú estés utilizando. Para aquellas personas que tienen Google Chrome, cualquiera de esas extensiones que les voy a presentar el día de hoy las pueden descargar directamente de la tienda de Google Chrome en el siguiente enlace y a continuación probarlas y decidir cuál de ellas les gusta más. Pues bueno, vamos a empezar con la número 1, la cual lleva por nombre Hover Zoom, tal y como lo ves en pantalla. Escríbela exactamente de esta manera y a continuación, una vez que la localices de este lado, recuerda que aquí te va a aparecer un botón azul. Dale un clic para que a continuación se instale. Quiero mencionarte que esa extensión es bastante útil debido a que te permite hacer cualquier tipo de imagen que tengas en internet un poco más grande para que se vea mucho mejor. ¿Cuántas veces no hemos venido quizás a nuestro perfil de Facebook y de repente queremos ver aquí la foto de perfil de algún conocido? Y pues bueno, tenemos directamente que ingresar a su perfil para poder verla un poquito más de cerca. Con esta extensión, básicamente tú evitas esa situación debido a que te la presenta inmediatamente en tamaño grande. De este lado te darás cuenta que sucede con la mayoría de las imágenes que tienes en tu navegador y no precisamente esto te ayuda directamente en Facebook, sino también en cualquier otra página. Por ejemplo, aquí me encuentro buscando algunas imágenes directamente en Google. Sin darles un clic, automáticamente puedo ver esa fotografía en su tamaño real. Es también muy útil en sitios web como Wikipedia, en donde puedes echarle un vistazo a cada una de esas imágenes en un tamaño bastante aceptable. Vamos a pasar rápidamente con la próxima. Se llama Ghostery, tal y como la ves aquí. Escríbela exactamente de esa forma. Cuando la encuentres de este lado en la sección de extensiones, a continuación, instálala, ya sabes, dando un clic a este botón azul. Yo no sé si tú lo sabías, pero existen los famosos web trackers o rastreadores web que muchos de nosotros desconocemos que existen, los cuales muchas compañías implementan para tener un seguimiento de cualquier persona, tal y como tú o como yo. Usualmente cuando visitamos una página web, usualmente ellos están observando qué es exactamente lo que hacemos, incluso a dónde vamos después de haber visitado esa determinada página. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes ese tipo de rastreo? Pues muy fácilmente ellos estudian el comportamiento de las personas y a continuación a ti te empiezan a llegar correos electrónicos de información o de spam relacionada a cosas que quizás tú has buscado anteriormente. Esto puede parecer algo simple para muchas personas, sin embargo, es realmente preocupante a nivel de privacidad, porque tú no sabes a qué personas o a qué compañías les van a vender tu propia información y a continuación vas a ser bombardeado de todo ese tipo de información que quizás tú no deseas ver. Pues bueno, esta extensión hace exactamente eso, te ayuda directamente a bloquear todos esos trackers o rastreadores para que de esa manera estés básicamente protegido. ¿Cuál es la ventaja? Pues bueno, que vas a disfrutar de una navegación mucho más rápida, mucho más segura y tu experiencia realmente va a ser fabulosa. Aquí te presento un ejemplo de una página que estoy visitando al azar, en donde al visitarla me doy cuenta de todos los web trackers que incluye directamente en su página principal. Si yo visito frecuentemente este sitio, yo automáticamente puedo bloquear todos estos rastreadores y de esa manera no solo acelera mi navegación, sino también me mantiene protegido. Espero realmente la pruebes y te sientas mucho más seguro en internet. Bueno, pasando con la próxima, esta lleva por nombre WikiOne. Quiero mencionarles que por alguna circunstancia no la localicé dentro de la tienda de Google Chrome, pero si tú la buscas con este nombre que estás viendo en pantalla en cualquier
buscador, automáticamente te va a llevar a su página tal y como la ves aquí arriba. De este lado le vas a dar descargarla directamente para tu navegador de Google Chrome. Le dices adherir la extensión. Y a continuación que la tienes ya instalada, quiero mostrarte exactamente qué es lo que hace. Pues bueno, si tú eres un estudiante o una persona que le gusta investigar de todo y de repente te has encontrado con el sitio web de Wikipedia, yo no sé si has notado que el estilo de la página es bastante, pero bastante sencillo. Para muchos de ustedes podría ser quizás algo aburrido. Y realmente durante el paso del tiempo, pues bueno, no ha habido mucha actualización con respecto a su diseño. Pues bueno, con WikiWant, cada vez que tú haces búsquedas de diversas palabras claves y de repente te aparece alguna para dirigirte al sitio de Wikipedia, mira automáticamente lo que sucedería. Ya no estarías viendo ese sitio aburrido, sino te lo presenta de una manera mucho más atractiva, la cual a muchos de nosotros, pues bueno, nos podría realmente permitir leer incluso de una manera mucho más cómoda. Aquí arriba te va a aparecer un menú en donde puedes cambiar inmediatamente el idioma. Puedes hacer de este lado algún tipo de búsqueda y como te das cuenta, los resultados son gráficos y bastante atractivos comparado a lo que nosotros conocemos directamente en el sitio web de Wikipedia. ¿Tiene algún otro tipo de herramientas como por ejemplo compartir el artículo directamente a estas redes sociales o incluso correo electrónico? Puedes seleccionar de este lado que te ha gustado esta misma aplicación la cual puedes mencionar a tus amigos y además incluye herramientas directamente para que controles toda esta información a tu gusto, incluso descargarla en formato PDF. De este lado también te va a presentar la posibilidad de cambiar elementos como el tipo de letra. De este lado te das cuenta que lo puedes cambiar. Puedes de igual manera modificar el color en el caso de que estés en un lugar oscuro y no quieras cansar rápidamente tus ojos. De este lado también puedes aumentar el tamaño quizás del texto para que lo puedas leer más cómodo. Y de este lado también puedes ampliar el ancho del artículo para que lo puedas leer obviamente mucho más cómodo y además justificar el texto entre otras funciones. Entonces creo que WikiWant es una excelente extensión para aquellas personas que disfrutan de visitar sitios web como Wikipedia. Bueno, pasando con la próxima, si eres una persona que le gusta la música, quiero recomendarte esta aplicación conocida como Listen Video YouTube Music Player, la cual puedes descargar directamente de la tienda de Google Chrome. Quiero mencionarles que esta directamente no es una extensión, sin embargo, puedes instalarla directamente de este lado para que a continuación la aplicación se abra y de esta manera tú puedas escuchar todo tipo de música completamente gratis. ¿Cómo es que funciona? Pues bueno, toda la música la toma directamente de YouTube y tú de este lado puedes escuchar prácticamente lo que tú desees sin ningún costo. Esta aplicación es muy parecida a Spotify o cualquier otra, por ejemplo, iTunes Music, entre otras, en donde realmente tú tienes que pagar una suscripción mensual. Con esta aplicación prácticamente tú no tienes que pagar nada. Como te das cuenta, solo basta con buscar a algún artista. De este lado, al encontrarlo, le das un clic y a continuación te aparecería en la parte de abajo sus canciones más populares, artistas similares, información acerca de él y de este lado algunos otros álbumes con canciones incluidas disponibles para que puedas reproducirlas en este momento. Cuenta también con un botón de reproducir todo o toda la música y a continuación empieza a trabajar. De este lado, aquí en la parte de abajo, te darás cuenta que existe el control de reproducir o de detener. De este lado también tienes la facilidad de buscar los lyrics o las letras de esa determinada canción que estés escuchando. A continuación, de este lado podrías dirigirte directamente a la cubierta del álbum o el video. De este lado, encontrar música relacionada, tal y como te das cuenta, hay muchísima música disponible. Aquí tienes controles como por ejemplo reproducir al azar o reproducir una misma canción repetidamente. Tienes el volumen y de este lado también puedes buscar por álbumes populares. Aquí podemos observarlos. Puedes buscar también por géneros.
si es que te gusta algo en específico, el top 50 y además lo más nuevo en cuanto a música. De este lado lo encuentras. Para localizarla en tu computadora, obviamente la vas a buscar con el nombre de la aplicación. A continuación la puedes abrir y en otro momento seguir disfrutando de tu música preferida. Si quieres registrarte, lo puedes hacer directamente desde este botón. Toma en cuenta que también puedes crear listas de reproducción, además de encontrar muchísima funcionalidad más con esta excelente aplicación de Listen Video YouTube Music Player. Entonces, con esta aplicación hemos terminado el día de hoy. Espero realmente te hayan gustado. Déjame tu comentario debajo de este video y dime cuál de estas extensiones es la que más te gustó. Y de igual manera, coméntame si crees que deberíamos tener una tercera parte con respecto a las mejores extensiones del 2016. Me despido el día de hoy. Mi nombre es Omar Castañeda. Aquellas personas que no se han suscrito, los invito a que se suscriban hoy mismo porque voy a tener muy buen contenido. No se te olvide compartirlo en las redes sociales y no se te olvide darle un me gusta al mismo. Te veo en la próxima.